¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a ABC Noticias. Este es el espacio de la información que le tenemos noche a noche en el canal 28, en su señal abierta, también en sistemas de cable de diversas ciudades de la entidad y en el portal de internet www.canal28.tv. Ahí en Facebook también estamos transmitiendo en tiempo real en la señal del sistema chihuahuense de televisión. Vamos a comenzar con las noticias. El gobernador del estado, Javier Corral, informó que las propiedades cateadas y que podrán ser aseguradas al exgobernador del estado, al exgobernador César Duarte, podrían ser utilizadas para resarcir los daños hechos al erario durante su gobierno, y solicitó a los medios de comunicación no especular, no malinformar a la ciudadanía, publicando versiones falsas sobre la captura de César Duarte. Yo le he pedido al fiscal general que una vez que nosotros tengamos la información adecuada y la información obtenida, se pueda compartir lo que realmente podamos informar para efectos de no afectar el proceso de investigación. Lo que sí digo es que hemos asegurado las propiedades, el rancho está asegurado, incluso para realizar pues distintas mediciones. De varios de esos terrenos. Ya el fiscal general les dará detalles. Yo por ahora me concreto a decir que los cateos han sido exitosos y que sí nos han proporcionado información que necesitábamos. Pues miren, ese es un trabajo que está a cargo de la Fiscalía, de la Procuraduría General de la República, de la Interpol, en colaboración con las autoridades. Yo también quiero llamar pues a la responsabilidad con la que hay que actuar en estos asuntos. Yo entiendo que hay muchos o varios medios que quieren llamar la atención pues propagando versiones de captura. Cuando nosotros tengamos absolutamente la confirmación de una detención del exgobernador, seremos los primeros en decirlo. No se necesitará de andar buscando de rumores o de fuentes inconfiables, que lo único que hacen pues es confundir la opinión pública, y además quedan muy mal porque se dan informaciones sin sustento, con una cabeza distinta a lo que el cuerpo de la nota dice. Pues yo creo que eso no prestigia a quienes difunden esas cosas. Tenemos confianza en que lo vamos a conseguir y tengo absoluta certeza de que las autoridades de Estados Unidos sabrán valorar y aquilatar todo el esfuerzo que estamos haciendo en Chihuahua para combatir la impunidad. Se han quejado mucho de la corrupción y se han quejado mucho de políticos corruptos en México. Pues ahora les hemos puesto una prueba sensacional. Si están comprometidos con el Estado de Derecho y con el combate a la corrupción en el mundo, pues ahí tienen una oportunidad para demostrar que efectivamente no protegerán a delincuentes. Y entonces yo confío en que tengamos esa colaboración y que por la vía de distintas instituciones y de diversos mecanismos, no solo la extradición, sino mecanismos más eficaces e inmediatos, podamos tener pronto aquí al exgobernador enfrentando el proceso penal ante los tribunales. Lo cierto es que lo que estamos viviendo en Chihuahua es un parteaguas en la historia de nuestra entidad y también en muchas partes del país en cuanto a la lucha frontal, tope hasta donde tope, en contra de la corrupción. Si usted tiene presente la historia reciente de carácter político gubernamental en nuestro estado, pues no se había dado tal dimensión de combatir la impunidad, de tratar de llevar a los corruptos, a los pillos que estuvieron en algún nivel de gobierno a la cárcel, y esto lo está haciendo el gobernador Javier Corral. El reto no ha sido fácil, el reto no es sencillo. Ya lo decía él y nosotros lo analizábamos desde el punto de vista de la premura que la sociedad queríamos que llevara a estos corruptos rápidamente a la cárcel, prácticamente al siguiente día de la administración
de Javier Corral, ya estaba el conteo diciendo un día y no lleva a César Duarte a la cárcel. Dos días, tal era la premura, la presión y en cierta manera la inconsciencia de pensar que todo se iba a resolver en unas cuantas horas. Decíamos, y aquí nosotros fuimos dando la crónica de lo que pasó a la salida de la pasada administración, pues simplemente destrucción de pruebas por todos lados. En la noche llegaban camionetas, nos lo reportaban, para llevar a sacar cajas de archivos, y de repente recibíamos llamados, están quemando documentación en tal lugar. Determinadas gentes entraron durante la noche e hicieron lo siguiente, es decir, recibíamos constantes llamadas, exhortos, denuncias de lo que estaba pasando. Bueno, cuando llega el nuevo gobierno, pues lógicamente no se va a topar con las pruebas ahí sobre el escritorio. Pues ha sido, la verdad, una labor titánica la que se ha hecho por parte de la Fiscalía. Veremos los resultados con respecto a las resoluciones de los jueces. También el gobernador comentó que, a pesar de que es un derecho que se tiene, le parece un cinismo que el exgobernador César Duarte haya interpuesto una denuncia ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos alegando ser objeto de persecución. Más allá del contenido de la queja, pues la comisión tiene pues toda la libertad, tiene la autonomía para desahogar la queja. Por supuesto que conozco ya la queja, nos ha notificado. Me parece un acto de cinismo político, pero pues esperemos y esperaremos a la resolución de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Duarte no es ningún perseguido político. Duarte es un prófugo de la justicia. Lo perseguimos por peculado. Lo estamos persiguiendo por lo que se robó, no por sus ideas políticas, ni por su filiación. Porque además tenemos mucho cuidado en distinguir la persecución a César Duarte en materia penal. No significa una persecución al priismo, porque la conducta de Duarte no es cierto que dibuja a los priistas en general. En ese partido hay gente muy honorable, gente muy valiosa y gente que yo respeto. Y no por él la deben de pagar todos los que sean de ese partido. Yo sé distinguir de lo que hicieron unos cuantos, incluso en perjuicio de los propios del PRI, porque terminaron lastimando y deteriorando mucho más la imagen de ese partido. Entendemos en un momento dado la añoranza de medios de comunicación por la etapa duartista. Comprendemos perfectamente los mecanismos de defensa de ese grupo en contra de lo que está haciendo el actual gobierno, pero ¿cómo explicar que esos medios de comunicación traten de alguna manera de descalificar las acciones que todos los chihuahuenses hemos exigido al nuevo gobierno, que por eso fue el cambio en las elecciones electorales rumbo a gobernador, para que no continuara la impunidad, que no continuara el derroche, que los ladrones no se fueran impunes? Esa es una de las aspiraciones sociales de los últimos años. Y no obstante esta aspiración de llevar a los pillos a la cárcel, todavía encontramos la descalificación de medios de comunicación cuando dicen Duarte perseguido político. Hay una persecución hacia César Duarte y descalifica a funcionarios que han denunciado la corrupción o exfuncionarios de la administración de Duarte que han colaborado precisamente en la lucha en contra de la impunidad, en contra de la corrupción, y le dicen, es que los soplones están diciendo, los testigos protegidos que son unos traidores. O sea, adoptan una posición como si estuvieran no del lado de la sociedad, no del lado de la honestidad y de la transparencia. Medios de comunicación adoptan una postura como si fueran los agredidos, como si fueran del grupo duartista, y que lo que tratan es de descalificar de todas maneras las acciones que ha seguido la Fiscalía por llevar a estas personas a juicio y en consecuencia
puede ser que la cárcel y la privación de su libertad. Incongruente la acción de medios de comunicación y de otros sectores vinculados de alguna manera en la administración pasada. También el gobernador ha pedido a los exfuncionarios que, en vez de ampararse, ayuden a destapar toda la corrupción que se dio durante la pasada administración. Nosotros no tendremos ninguna zona de impunidad. Todos cuantos tengan responsabilidad tendrán que comparecer. Debo decir que tenemos la colaboración de muchos funcionarios, de muchos. Y también debo decir con toda claridad que los datos testimoniales o los testimonios no es lo más importante de nuestras investigaciones. Por supuesto que coadyuvan. Lo importante son las pruebas documentales que tenemos. Fue toda la tarea de investigación, de resarcimiento, de pruebas, de las pesquisas, la reconstrucción de documentos. A ver, habían sacado cajas de recibos, de pagos, de facturas. Habían sacado bases de datos, computadoras. Fuimos a recuperar equipo a casas particulares. La camioneta que también se encontró. Bueno, eso es de los cateos de usted. No, yo hablo de 3 meses de labor de estar reconstruyendo muchas cosas. A ver, nos dedicamos a los 4 días de que llegamos a empezar a rescatar las pruebas. Muchas que se las habían llevado a sus casas. Entonces tenemos un gran caudal probatorio y por supuesto que quien nos quiera auxiliar, quien quiera colaborar con la Fiscalía General del Estado para reforzar las investigaciones, por supuesto que también le vamos a ofrecer los incentivos, no que el gobernador o el fiscal determinen, que la ley permite, bajo el criterio de oportunidad. Sé que cada día se están amparando más exfuncionarios. También digo que ese amparo no los libra de nada. Sería mucho mejor que reflexionaran sobre sus lealtades y cooperaran con la justicia en Chihuahua. La primera lealtad debiera ser con el pueblo de Chihuahua. El gran objetivo es César Duarte, el jefe de la banda delincuencial, y debieran apoyarnos. Estamos abiertos a que nos apoyen con información y, por supuesto, a buscar los mecanismos que faciliten y permitan que quien colabore tenga protección del criterio de oportunidad. Eso es lo que puedo ofrecer. Se apela a un sentido de justicia, a un sentido ético, apelo a una lealtad fundamental. Es el momento de estar con Chihuahua, no con un prófugo, un delincuente. Pues mire, dicen que el que nada debe, nada teme. Lo cierto es que cuando se dice por ahí, cuando un exfuncionario saca un amparo, tramite un amparo y se le concede de manera provisional, pues como que ya está marcándole las luces de prevención amarillas a la fiscalía. Dice, bueno, ¿y él por qué se está amparando? O sea, ¿de qué se tratará de proteger? ¿Qué habrá hecho? Y a lo mejor hasta le van a indagar cuando no lo hubieran hecho. Lo cierto es que pues, la pasada administración estuvo llena de actos de ilegalidad. Muchos por acción, que participaron directamente y sabían perfectamente lo que se estaba haciendo, y otros por omisión, sabían que estaba mal, pero pues no se querían distanciar de su jefe, César Duarte. No querían decirle no a una orden de César Duarte o de algún secretario. Entonces, bueno, pues para estar en la comodidad del gobierno estatal, en la comodidad del presupuesto, del salario, pues se acomodaron a la corrupción y ese es el problema. De que muchos funcionarios quizás no directamente participaron en los actos, pero sí a través de la complacencia, de la omisión, de la complicidad. Y eso también se paga.
Porque en vez de haber dicho, señores, no, y si ustedes quieren, me voy, y si yo veo la corrupción, prefiero irme que estar en este batidero, pues no, ¿verdad? Prefiero estar ahí en ese pantano lleno de corrupción y de perversidad. Ese es el problema. El diputado Miguel Latorre, quien es el líder de la fracción panista en el Congreso del Estado, dijo que los funcionarios de la pasada administración, pues sí, están en todo su derecho de buscar un amparo, aunque aseguró pues, que no van a prosperar. Yo estoy convencido que no van a prosperar. Estoy convencido que el Poder Judicial de la Federación respaldará lo que está haciendo el Poder Judicial aquí del Estado de Chihuahua. Yo creo que si fueran procedentes ya hubieran salido los amparos. Yo por eso digo que el trabajo hecho por la Fiscalía es un trabajo adecuado, bien hecho, porque se ve jurídicamente que está bien sustentado todo. Finalmente, los funcionarios, como cualquier otro ciudadano, tienen el derecho a defenderse, tendrán el derecho a poderse amparar, pero ya será la acción de la Justicia Federal la quien determine si les ampara o no. Pues sí, lo cierto es que la Fiscalía, bajo el acto de autoridad de legalidad de un juez penal, pues está realizando todas las acciones pertinentes para pues, llevar a juicio a los corruptos, entre ellos a César Duarte. Por eso es que se han llevado ya algunos cateos en propiedades del exgobernador Duarte, viviendas, oficinas, ranchos en Valleza, en Parral, en fin, en varios lugares. Aquí está el reporte. La Fiscalía de Chihuahua realizó diversos cateos a propiedades del exgobernador César Duarte Jaques, quien se encuentra prófugo luego de que un juez ordenara su captura por presunto peculado el pasado 28 de marzo. Autoridades de la dependencia confirmaron la realización de cateos en distintos puntos del estado. Se trata de por lo menos tres propiedades, un rancho en el municipio de Valleza, así como una casa y una oficina en Parral, al sur del estado. Apenas el pasado 28 de marzo, el gobernador Javier Corral Jurado informó que la Fiscalía obtuvo una orden de aprehensión en contra del exgobernador por el presunto delito de peculado. Para ABC Noticias, Daniel Cruz del Castillo. Pues ese es el reporte que tenemos sobre el cateo a las propiedades del exgobernador César Duarte. Platicamos con la senadora de la República, Lilia Merodio del PRI, y ella nos dice pues, que está de acuerdo en que si se cometieron actos de corrupción por parte del exgobernador César Duarte, pues que este sea castigado, pero espera que todo se haga conforme a derecho. Bueno, primero que como priista, pero como chihuahuense, siempre me he manifestado a favor de la justicia, que no podemos condenar mientras existe una investigación, pues sería como entonces adelantarse y no somos ministerios públicos ni jueces para poder juzgar alguna conducta que haya tenido alguien de mi partido. Siempre he pedido la transparencia y la rendición de cuentas, siempre me he manifestado a favor de ello, por ello es que tampoco como priista, pero como chihuahuense podemos permitir un gobierno con frivolidad como la de Javier Corral, donde hay en un fin de semana se están asesinando personas en el centro sur del estado y en cada una de las partes en Chihuahua, donde hoy ha aumentado la inseguridad y hay que decirlo también, y donde también se quiera hacer una cortina de humo, por supuesto que no debe de ser así. Él debe de afrontar con valentía, él debe de afrontar también con hechos lo que fue su mandato por el cual rindió protesta ante los chihuahuenses, de hacer valer sobre todo su autoridad y sobre todo también garantizar la seguridad a las familias chihuahuenses. En ese sentido es que si hay algo que juzgar, no solamente de quien hoy está señalado, sino también de aquellos donde ya se ha visto que hay una persecución por parte del gobierno del estado, bueno, pues si hay algo que señalar y si tienen las pruebas correspondientes, pues que se siga de oficio. Yo creo que debemos de ser respetuosos a esas investigaciones y lo que arrojen, por supuesto que como priista, pues pediremos lo que son nuestros documentos. Nosotros tenemos nuestra comisión de justicia partidaria donde aquel priista que haya hecho mal uso de recursos públicos, pero también quien haya puesto el nombre en mal de nuestro partido, pues se le sancione. La autocrítica de la senadora Lilia Merodio a la administración, al actuar personal del exgobernador César Duarte. Dice la senadora pues que todo se lleve conforme a derecho
Y quiero decirles que quienes más gustosos estarían que no se llevara conforme a derecho, pues serían los propios implicados, Duarte, los exsecretarios, todos aquellos que de alguna manera registraron actos de corrupción. Yo creo que ellos serían los más beneficiados con que no se actuara conforme a derecho. ¿Y sabe usted por qué? Porque si no se actúa conforme a derecho, se van a amparar y un juez pues, les va a defender. Y se puede quedar hasta en la impunidad. Por eso la fiscalía tiene que actuar con una precisión milimétrica, quirúrgica, en todos sus actos de autoridad. Porque por algún acto ilegal, fuera de procedimiento, fuera del derecho, le estaría dando la oportunidad a todos aquellos corruptos que encontraran la rendija para poder evadir su responsabilidad penal. Así es que, repito, quienes más interesados estén que esto no sea conforme a derecho, porque serían los más beneficiados, serían los imputados a los que se han sido señalados como responsables de conductas ilícitas. Pues también hay otra situación que no necesariamente tiene que ver con las denuncias directamente del gobierno del estado, sino que también el excandidato a gobernador de Chihuahua por parte del PRI, Enrique Serrano, se ha defendido de las acusaciones de que su campaña fue patrocinada por César Duarte con dinero que provenía del erario público, información que se dio a conocer en la audiencia de vinculación de Gerardo Villegas y Ricardo Yáñez también en Ciudad Juárez. En Ciudad Juárez, un grupo, una asociación civil, ha denunciado al expresidente municipal por licitaciones vinculadas con elementos de iluminación pública, con adquisiciones allá en esta ciudad fronteriza. Enrique Serrano, ex candidato a gobernador del estado, rechazó el haber recibido apoyo económico para su campaña durante el mandato de César Duarte, como se mencionó en la audiencia en contra de los exfuncionarios Gerardo Villegas Madriles y Ricardo Yáñez Herrera, acusados de desvíos de recursos públicos. Ahí se leyó la declaración de un testigo protegido que señaló haber escuchado que esos 250 millones iban a la campaña del PRI. Este señalamiento lo rechazó Serrano Escobar en Ciudad Juárez vía telefónica. Yo no recibí nada de dinero absolutamente del gobierno del estado. Desconozco por qué están haciendo esas imputaciones y señalamientos cuando yo nunca recibí absolutamente nada y cuando con algunos de ellos ni siquiera trato llegué a tener durante el tiempo que duró el gobierno. El ex candidato del PRI a la gubernatura del estado comentó que él presentó de manera puntual el informe financiero de los gastos de campaña ante las autoridades electorales, que aplicaron un estricto escrutinio al manejo de recursos por el nuevo marco jurídico electoral. Pues mire que es una imputación muy seria la que se ha dado a conocer a través de estos juicios de los testigos, en el sentido de que pues, 250 millones de pesos fueron a parar a las arcas del Partido Revolucionario Institucional. Y pues aquí la expresión que ha hecho el ex candidato priista al gobierno, Enrique Serrano, en el sentido de que yo no recibí nada. Y dice, y yo no sé qué hayan hecho allá en el gobierno. O sea, se está deslindando. Hay una expresión esta que marca el deslinde entre Enrique Serrano, ex candidato priista al gobierno de Chihuahua, con César Duarte. Yo no recibí nada y no sé qué hicieron allá al interior de gobierno. Es una situación, una expresión que marca, como repito, un deslinde entre Enrique Serrano y César Duarte, cuando menos en una expresión oral. ¿Quién sabe si realmente haya pruebas que pudieran implicar en que sí tuvo conocimiento Enrique Serrano de este dinero? Allá los testigos y las investigaciones, las periciales o documentales que se logren obtener. Decíamos de una denuncia en Ciudad Juárez cuando Enrique Serrano estaba a cargo del municipio como presidente municipal
Y es que Enrique Serrano y Javier González Mocken, ambos alcaldes de Chihuahua, de Ciudad Juárez, fueron denunciados penalmente por el delito de fraude. La Asociación Fiscalía Ciudadana Anticorrupción los ha denunciado en la Fiscalía Zona Norte por un sobreprecio de 120 millones de pesos en la adquisición de luminarias. Enrique Serrano Escobar pasó de rozar las mieles del poder a encumbrarse en las penumbras del abismo. Quien fuera el candidato del PRI a la gubernatura nuevamente atrae a los reflectores, pero ahora no por sus propuestas, sino por una demanda que ya pesa en su historial. Enrique Serrano Escobar y Javier González Mocken, ambos exalcaldes de Ciudad Juárez, fueron denunciados penalmente por el delito de fraude. Miembros de la Asociación Fiscalía Ciudadana Anticorrupción acudieron a la Fiscalía Zona Norte a interponer la querella. José Márquez Puente, exregidor del Partido Acción Nacional, aseguró que ambos expresidentes municipales de extracción priista pagaron un sobreprecio de 120 millones de pesos en la adquisición de luminarias durante la anterior gestión. El argumento de los denunciantes es que existía un presupuesto de 348 millones de pesos para adquirirlas. Sin embargo, por supuestas irregularidades, pagaron el sobreprecio de 120 millones, lo que provocó un daño al erario en el municipio de Juárez. Aseguran que los resultados están a la vista. Muchas calles continúan en oscuridad y las luminarias que sí fueron instaladas no funcionan de la manera adecuada. Calificaron el proyecto como un robo a Ciudad Juárez. La denuncia alcanza a los exregidores que en su momento aprobaron la compra, así como a la empresa IntelliSwitch, que fue la que ganó la licitación para proporcionar las luminarias. Esta es la segunda denuncia penal que interpone la Fiscalía Ciudadana Anticorrupción, pues la primera fue por supuestos desvíos en el Plan de Movilidad Urbana. ABC Noticias. Vamos a una pausa y regresamos en un momento. Al paso del huracán que en Chihuahua promete no dejar títere con cabeza, el ex candidato del PRI a gobernador en Chihuahua, Enrique Serrano Escobar, decidió deslindarse de las acusaciones que fueron aportadas por un testigo protegido a la Fiscalía General del Estado en relación a que recibió 250 millones de pesos para la campaña política de recursos que fueron desviados por instrucciones del ex gobernador César Duarte. Serrano rechazó categórico haber recibido apoyo económico para su campaña por parte del gobierno del estado y dijo incluso estar en disposición de atender cualquier requerimiento de la autoridad competente para atender ese o cualquier otro asunto. El peliagudo asunto que pretende manchar al ex candidato a gobernador surgió dentro de la audiencia de vinculación a proceso en contra del exdirector de administración de la Secretaría de Hacienda, Gerardo Villegas Madriles, y el exsecretario de Educación, Cultura y Deporte, Ricardo Yáñez Herrera, acusados de desvíos de recursos públicos. Allí se leyó la declaración de un testigo protegido, que señaló haber escuchado que esos 250 millones de pesos iban a la campaña del PRI, lo que de inmediato generó una reacción del ex candidato a gobernador, que dijo que él jamás recibió ese dinero. Yo no recibí nada de dinero, absolutamente del gobierno del estado, expresó en respuesta Serrano. Desconozco totalmente el manejo que hayan hecho dentro del gobierno. Comentó al deslindarse de las acusaciones presuntamente vertidas por un testigo en el proceso judicial que incrimina a ex colaboradores del gobierno de César Duarte. Sí, de plano, es una desfachatez. Estamos totalmente de acuerdo en esta ocasión con el gobernador Javier Corral Jurado de que el exmandatario César Duarte muestra un acto de cinismo al presentar una queja en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, pues no es una persecución política sino una acusación por peculado. Efectivamente, tiene toda la libertad y autonomía para desahogar la queja, pero esperaremos a la resolución de la comisión sobre este prófugo de la justicia, buscado por lo que se robó y no perseguido por sus ideas políticas, pues en ese partido, el PRI, hay gente que yo respeto y no por él la deben llevar todos, aclaró el panista.
Dadas las circunstancias y los relevantes eventos, el domingo fue de vasta información para los medios de comunicación. Y como nunca en los 5 meses de administración, fue el propio Corral Jurado quien respondió a detalle todo lo cuestionado, como esa queja, los cateos realizados en las propiedades de Duarte Jaques, donde encontraron de todo, desde vehículos, maquinaria, computadoras con valiosa información, cajas fuertes con documentos importantes y hasta obras de arte cuya adquisición debió haber costado una fortuna. Y lo bueno de todo esto, esperemos que sea cierto, es que será administrado por el gobierno del estado, es decir, los inmuebles que fueron cateados en la residencia y oficinas de Parral, como en el rancho El Saucito de Valleza, se traducirá en tan necesario recurso económico. El desayuno tricolor realizado el sábado pasado se convirtió en una cena de negros, donde los priistas se trenzaron del cogote en el contexto de las órdenes de aprehensión giradas por el gobierno de Javier Corral contra el exgobernador César Duarte y otros afines como lo fueron Javier Garfio. Los cientos de miembros del PRI fueron testigos del debate tipo callejero entre Leonel Coco Reyes Castro y el delegado nacional del PRI Fernando Moreno Peña en el evento celebrado en la capital del estado. Resulta que al Coco le molestó que los discursos de los notables, incluida la senadora Lilia Merodio, se centraran en una especie de defensa de Duarte, cuando a su parecer los excesos del exgobernador quedaron a la vista. Lo que se ve no se pregunta, soltó aludiendo a su vez al divo Juan Gabriel en aquella famosa contestación cuando le preguntaron al cantante si era homosexual. Moreno Peña, por su parte, le dijo al Coco que estaba ofendido, pero porque el presidente del PRI en el estado, Guillermo Dowell, lo despojó de los 35 mil pesos mensuales que le daban por la aviaduría que ostentaban. En ese ambiente y el de pánico por la persecución judicial contra varios priistas, los presentes en el desayuno se preguntaban si de repente no llegarían los guarros de Corral a hacer una rialada para llevarlos a Chirona, ya que estaban ahí en bola. Las críticas de la iglesia en Chihuahua se enfocaron en los grupos minoritarios, como homosexuales y lesbianas, contra las mujeres, contra los políticos de oposición. Ni siquiera cuando se trató de secuestros y asesinatos de seminaristas en su iglesia, se atrevieron a alzar la voz contra el gobierno que los cobijaban. A lo mucho pidieron misericordia a los criminales y a los fieles a reflexionar sobre la violencia. No hubo otro interés que el de mantener tranquilo al rebaño. Esta alianza entre las cúpulas del PRI y de la iglesia no es nueva. San Román Miranda es muy cercano al ahora presidente de México, cuyo padre Gilberto Enrique Peña del Mazo fue seminarista y su madre, la maestra María del Perpetuo Socorro Ofelia Nieto Sánchez, una devota fiel de su natal Atlacomulco. Su tío, el exgobernador Arturo Montiel, y el propio mandatario quisieron ser sacerdotes en su momento, según revela el libro Las Mujeres de Peña Nieto de Alberto Tavira. También Peña Nieto ha confirmado que su libro favorito es la Biblia y cada año se reúne a comer con obispos y cardenales. El Estado laico está amenazado. Uno de los mayores avances de las sociedades modernas, bandera de cualquier democracia auténtica, está recibiendo cada vez mayores embates de quienes a casi un siglo y medio de publicadas las leyes de reforma, siguen indignados por no administrar más el registro civil y otros aspectos de la vida de los mexicanos. Basta echar una ojeada a la historia, a casi cualquier época y país, para comprender los nefastos resultados del matrimonio entre las cúpulas políticas y religiosas. La iglesia en México y en particular en Chihuahua ha venido a ser un sector más de la maquinaria priista. Los hechos hablan. Según lo estipulado por el calendario escolar para el ciclo 2016-2017, el periodo vacacional por Semana Santa dará inicio este viernes 7 de abril y concluirá el 21 del mismo mes, en donde un total de 740.250 alumnos de nivel básico gozarán de este periodo de descanso. De acuerdo a lo establecido por el calendario escolar para el ciclo 2016-2017, aplicable para la educación básica, este viernes 7 de abril saldrán de vacaciones un total de 740.250 alumnos. Así lo informó la vocera de la Secretaría de Educación y Deporte, Eva Trujillo.
Mira, en total salen de vacaciones lo que es educación básica 740,250 alumnos, de los cuales 124,000, poco más de 124,000 son de preescolar, 427,000 de primaria y 188,000 de secundaria, atendidos en la totalidad en los tres niveles por 32,878 docentes que van a gozar de este periodo vacacional de Semana Santa del 10 al 21 de abril. De la misma manera, la vocera de Educación y Deporte indicó que se está trabajando en conjunto con la Policía Municipal para intensificar los rondines en los centros educativos, puesto que en la época vacacional es cuando los amantes de lo ajeno hacen de las suyas. Sí, les estamos pidiendo precisamente a la Policía Municipal, a la Policía Única, que nos ayuden incrementando lo que son los rondines de seguridad en las escuelas, pidiendo también la colaboración de los vecinos para ver si llegan a registrar algún movimiento irregular en el plantel durante estos días, que por favor lo reporten a la policía para que puedan hacerse las investigaciones y evitar con esto un daño. Es de mencionar que en las épocas vacacionales es cuando se tiene un repunte en el robo a las instituciones educativas, puesto que al encontrarse solas han sido víctimas de los zampones, mismos que en la gran mayoría de los casos sustraen los accesorios de los aires acondicionados, motivo por el cual la Secretaría de Educación y Deporte pide a los ciudadanos reportar cualquier incidente a los números de emergencia y con ello evitar algún percance. Para ABC Noticias, Gabriela Chacón. A consecuencia del sistema frontal número 38, este fin de semana se registraron nevadas en varios municipios de Chihuahua, así como bajas temperaturas en la capital, las cuales persistirán debido a la entrada del nuevo frente frío, el 39, el cual traerá consigo descenso en las temperaturas para gran parte del estado, así como rachas fuertes de viento. Durante el fin de semana tuvimos la presencia del sistema frontal número 38, sobre nuestra entidad y vino acompañada de una baja presión, y eso fue el motivo de la presencia de nevadas en algunas partes del estado, sobre todo en la región serrana. Y bueno, para esta semana estamos previendo la llegada de un nuevo frente frío. Este frente frío se estará registrando en el transcurso del día martes, entre martes y miércoles, y motivo de esto es que estaríamos esperando presencia de viento, sobre todo durante el día de mañana, martes, en los municipios fronterizos y hacia la región serrana. El día de hoy pudiéramos tener algunas rachas de viento, sobre todo en la región serrana. El día de mañana también en la parte fronteriza, rachas entre 40 a 60 kilómetros por hora. Aquí en la capital estaríamos esperando vientos entre 25 o 30 kilómetros por hora, rachas que puedan alcanzar entre los 40 a 45 kilómetros por hora. No serían comparables a los vientos que hemos tenido a últimas fechas, sin embargo sí estaríamos esperando una ligera disminución en el valor de las temperaturas. Martes, miércoles y jueves pudiéramos tener temperaturas mínimas que pudieran ir entre los 7 y 9 grados, con valores máximos entre 29, 24 y 28 grados respectivamente, entre martes, miércoles y jueves. Y bueno, el día miércoles estaríamos esperando que sea el día más fresco, por así decirlo, una temperatura mínima, como les hacía mención, entre 7 y 9 grados, máxima que puede alcanzar los 24 grados. Motivo pues por el desplazamiento de la masa de aire frío que estará impulsando a este sistema frontal, a este nuevo sistema frontal, el número 39. Y bueno, no se prevén de manera general sobre la entidad posibilidades de precipitación. Sin embargo, bueno, para la gente que tenga que viajar, sí es importante tomar las medidas de precaución por la posible presencia de tolvaneras, sobre todo en los municipios fronterizos, ya sea en la parte noroccidental del territorio estatal. Bueno, tenemos por parte de Protección Civil, se nos reporta que fueron alrededor de 15 municipios, no tengo la totalidad, pero fue en el área de Madera, en el municipio de Buenaventura, en el área de Namiquipa, en el área de Ignacio Zaragoza, en el área de Ocampo, son los que estoy recordando en este momento, pero en total fueron alrededor de 15 municipios en donde se presentaron esta precipitación en forma de nieve. El pasado domingo, cientos de personas se dieron cita en la Plaza del Ángel para conmemorar, mediante actividades físicas, el Día Internacional del Autismo, el cual se conmemora el pasado 2 de abril. En el evento estuvo presente el gobernador Javier Corral y su señora esposa. El gobernador Javier Corral encabezó una actividad de 8 horas de spinning para celebrar el Día Mundial del Autismo.
Durante su participación, el mandatario informó que el 1% de los niños en México padecen esta enfermedad. Aunque el porcentaje es relativamente bajo, son 400,000 infantes en todo el país que viven con el espectro autista, que hasta el momento no tiene curación, solo tratamientos que se adaptan a cada paciente según el grado de autismo que tengan. A esta noble causa, en el marco de la conmemoración del Día Internacional, para sensibilizarnos y para concientizarnos sobre un trastorno complejo que desafortunadamente no ha sido lo suficientemente estudiado, pero que puede atenderse de manera oportuna. Y este evento simbólico de ejercicio físico permanente quiere ser una muestra de solidaridad para visibilizar el problema en nuestra entidad. El 1% de todos los niños de México tienen autismo y estamos hablando de alrededor de 400,000 niños que tienen autismo. Es fundamental, y este es el propósito de la jornada de este día, impulsar campañas de información que combata estigmas y prejuicios que lo único que hacen es dificultar la incorporación y la participación plena de quienes padecen este espectro en la vida social. Tal como lo ha comentado Cintia Aidé, si conoces, comprendes, y si comprendes, me incluyes. En mi gobierno tenemos el gran compromiso de la inclusión, es por ello que esta es una buena oportunidad para reiterar nuestra voluntad de impulsar acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impiden el desarrollo integral del individuo, así como la protección mental y social de personas en estado de necesidad, de indefensión, desventaja física o mental, hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva. Uno de los problemas que enfrenta México es que no se diagnostica oportunamente este padecimiento. A pesar de que los síntomas obstruyen su desarrollo en gran manera, en la mayoría de los casos los padres y los maestros saben que algo anda mal, pero no saben de qué se trata ni cuál es su tratamiento, lo cual empeora la situación del infante enfermo. Decenas de personas participaron en la Caminata Azul con el motivo del Día Mundial del Autismo, desde la Plaza de Armas hasta las instalaciones del Domingo Feliz en el Paseo Bolívar, con la finalidad de concientizar a la ciudadanía acerca de esta enfermedad. Mientras se llevaba a cabo la caminata, la actividad Pedaleando por el Autismo continuaba en la Plaza de Armas. Ana Osoyo, ABC Noticias. Decenas de personas aseguran que fueron víctimas de la concesionaria SEAT ubicada en el periférico de la Juventud. Dicen que pagaron el 10% del precio total del auto que creyeron comprar, pero nunca recibieron ni el automóvil ni el dinero que ya habían pagado, por lo cual actuaron por la vía legal. Alrededor de 50 personas aseguran que fueron víctimas de la concesionaria automotriz SEAT, en donde presuntamente los estafaron con el dinero que dieron por el enganche de un carro, hechos que sucedieron desde diciembre hasta enero del año 2016. Según el abogado Eduardo Cázares, que representa a 10 personas de este caso, algunas dieron la cantidad de 9,000 pesos y hubo una persona que pagó alrededor de 90,000. Este pago era solo el enganche para la compra del auto y una supuesta financiera que le recomendó la ejecutiva de ventas de la concesionaria SEAT, de nombre María Concepción González, supuestamente iba a financiarles y a pagar el resto del precio del carro por medio de un préstamo. Por eso depositaron a una cuenta que la encargada de ventas, María Concepción, les dio para que hicieran su depósito. Cuando iban a recoger su auto en la concesionaria, en la fecha indicada, no se los entregaron por diversas razones. A veces responsabilizaban a la empresa financiera, en otras ocasiones decían que no estaba listo el auto, que regresaran después y luego que la ejecutiva que hizo la venta ya no trabajaba ahí y que ella era la responsable, hasta que ya simplemente no lo recibieron y ya no atendieron sus llamadas por teléfono según versiones de las supuestas víctimas de fraude. El abogado Eduardo Cázares dijo que al menos a una de estas personas le vendieron un auto que ya no estaba disponible porque ya estaba vendido, según investigaron.
El abogado dice que la demanda sí procede porque todas estas personas tienen comprobantes de los depósitos que hicieron a la supuesta financiera que aseguran no existe. Y también cuentan con los documentos que comprueban la cantidad que cada uno pagó como enganche para adquirir un carro, que nunca recibieron. Eduardo Cázares dice que sus clientes y los demás afectados solo quieren que les devuelvan su dinero y responsabilizan a esta concesionaria SEAT porque el presunto fraude se realizó en el edificio de esa empresa y fue llevado a cabo por empleados de la misma. Aseguraron que llegarán a las últimas consecuencias por la vía legal para que se les devuelva su dinero y se haga justicia. Ana Osoyo, ABC Noticias. Pues la verdad hay que preocuparnos ya cuando una empresa muy formal empieza con este tipo de fraudes, pues la confianza definitivamente se pierde. Es que tenga usted mucho cuidado con las transacciones al interior de esta distribuidora, de esta concesionaria, no vaya a caer en otra, ser víctima de otro fraude. Este sábado la presidenta municipal Maru Campos encabezó el arranque de la operación Escudo para el periodo vacacional de Semana Santa. La alcaldesa María Eugenia Campos Galván dio el banderazo de inicio al operativo de seguridad para las vacaciones de Semana Santa. El evento se realizó en las instalaciones del Parque Lineal El Encino, donde se dieron cita elementos del Cuerpo de Bomberos, policías municipales, guardianes ecológicos, así como integrantes de Protección Civil Municipal. El operativo estará vigente durante todo el mes de abril y el objetivo del programa será terminar con saldo blanco la temporada vacacional. Este operativo tiene como tarea principal el resguardo de los chihuahuenses, cubriendo todo el periodo vacacional de Semana Santa con atención especial a la vigilancia de centros de recreación de mayor concentración, evitando la comisión de delitos y faltas administrativas, resguardando el patrimonio familiar de los ciudadanos y turistas en su paso por nuestra querida ciudad. Con esto, las diferentes corporaciones redoblarán esfuerzos para inhibir la comisión de delitos, garantizar la tranquilidad de las familias chihuahuenses para que convivan y viajen sin preocupaciones. Gracias a los datos del Centro de Inteligencia Municipal, los elementos en servicio contarán con reportes diarios para conocer con precisión las áreas conflictivas y así establecer acciones preventivas y de auxilio óptimas para la población civil. Se contará con un total de 865 elementos, además de 406 unidades en colaboración del Cuerpo de Bomberos y de Protección Civil para la resguarda de todos y cada uno de los ciudadanos. Serán más de 1,000 elementos en 500 unidades, los que realizarán rondines en los principales cuerpos de agua, centros recreativos y revisiones aleatorias para evitar encontrar armas de fuego, alcohol o sustancias ilegales. Para ABC Noticias, Daniel Cruz del Castillo. Por su parte, el secretario del Ayuntamiento, César Jáuregui Moreno, tomó protesta a 31 comisarios de la policía en la zona rural del municipio. En el Salón 12 de Octubre de la Presidencia Municipal se desarrolló una toma de protesta de 31 comisarios de la policía de la zona rural del municipio. Fue el secretario del Ayuntamiento, César Jáuregui Moreno, el que explicó que con esta encomienda los nuevos agentes podrán explicarles al gobierno los problemas más frecuentes que enfrentan los ciudadanos. También se reconoció que el área rural registra un rezago histórico, por lo que el municipio tiene un compromiso muy grande en resolver esta problemática. El que alguien realice un trabajo de manera desinteresada no resulta común por muchos factores. La misma crisis, muchas cosas que hacen que hoy los ciudadanos estén ocupados en la atención de sus problemas personales y de sus familias y que pocos se preocupan a veces por el bienestar de sus comunidades. Son ustedes el primer nivel de gobierno en sus comunidades, el que los ciudadanos van a tener más con el contacto fácil, en el que los ciudadanos de sus comunidades van a tener con ustedes la posibilidad de comentarles y decirles cuáles son los problemas que los aquejan, y ustedes van a necesitar muchas veces el apoyo y el respaldo de la presidencia municipal. Y quiero decirles y comprometerme con ustedes a que lo van a tener. Los 31 elementos de seguridad agradecieron al secretario y al regidor presidente de la Comisión de Seguridad, Javier Sánchez, por otorgarles la confianza de cuidar a los ciudadanos. Para ABC Noticias, Daniel Cruz del Castillo. Más actividades en el Ayuntamiento de Chihuahua.
La Dirección de Seguridad Pública Municipal puso en marcha dentro del programa de Cultura de la Legalidad el proyecto Juntos por el Respeto a las Leyes, a fin de promover en la población el respeto a las leyes y a las reglas de convivencia en diferentes ámbitos para lograr una sociedad en armonía y la construcción de un entorno libre de violencia, así como el correcto conocimiento de los derechos humanos. El personal del DIF municipal participó en una dinámica impartida por el Centro de Estudios para Invidentes, AC, con el objetivo de obtener una concientización y sensibilización sobre la discapacidad visual y con esto brindar un servicio adecuado, sensible y de calidad. El pasado jueves, la presidenta municipal Maru Campos y todos los titulares de las distintas direcciones e institutos que integran el municipio se reunieron con representantes de 35 comités de vecinos dentro del programa Jueves entre Vecinos, el cual tiene como objetivo atender las necesidades específicas que los habitantes de estas colonias han planteado como prioritarias. En su mensaje a los presentes, la presidenta señaló que con este programa busca cumplir con los compromisos adquiridos con la ciudadanía de ser una administración cercana a los chihuahuenses y que existe una comunicación directa con la sociedad para así saber qué es lo que está pasando en las colonias y fraccionamientos de Chihuahua y poder ofrecer soluciones. A fin de ofrecer vialidades seguras para quienes transitan en la ciudad de Chihuahua, el gobierno municipal a través de la Dirección de Servicios Públicos Municipales realizó un operativo con maquinaria pesada para acomodar las barreras de concreto que habían sido movidas por los diversos accidentes ocasionados en la avenida La Cantera. El programa Actívate Chihuahua del DIF municipal dio inicio a su tercera etapa en donde se ofrece una plática llamada Salud Emocional, impartida por el personal de Fundación CIMA, además de activación física para todas las edades, dando seguimiento a las etapas anteriores, en las cuales han participado cientos de personas con gran aceptación y entusiasmo. Este miércoles el Instituto de Cultura del municipio dio inicio al programa Cultura Móvil para escuelas de nivel básico, en la primaria Gustavo Petricioli de la colonia Villa Juárez, por medio del cual se ofrecen actividades culturales para alumnos de distintas instituciones educativas en nuestra ciudad. En lo que va del año, el DIF municipal ha beneficiado a más de 4.500 alumnos de primaria y secundaria con una práctica de prevención de acoso escolar, conocido como bullying. Esto como parte del programa Prevención de la Violencia en Niñas, Niños y Adolescentes, que tiene como objetivo promover la reflexión y contribuir a la disminución del acoso escolar a través de fortalecer los conceptos de respeto, empatía, tolerancia y asertividad en los niños, niñas y adolescentes para una convivencia sana. La alcaldesa de Chihuahua, Maru Campos Galván, firmó un convenio de colaboración con los presidentes del Colegio y Barras de Arquitectos, además del Colegio de Ingenieros Civiles de Chihuahua, con el cual el gobierno municipal y estas organizaciones de profesionistas se comprometen a trabajar en conjunto para el mejoramiento del entorno del municipio, además de brindar asesoría técnica a la ciudadanía en general como parte de su compromiso social. En su mensaje a los presentes, la presidenta municipal resaltó la necesidad de vincular esfuerzos entre los diferentes actores sociales para la creación de proyectos, los cuales puedan repercutir en el bien de la comunidad chihuahuense, pero particularmente de quienes menos tienen y más lo necesitan. Este sábado se llevó a cabo la exposición del Taller de Niños Emprendedores, en donde 15 menores del asentamiento Rarámuri Sierra Azul comercializaron productos tradicionales en la Plaza de Armas. El evento se realizó con la finalidad de fortalecer la economía y la cultura local a partir del emprendimiento. En la inauguración del evento estuvo presente la alcaldesa Maru Campos, quien reconoció la labor de los niños y los motivó a seguir trabajando para desarrollar sus aptitudes y con ello fortalecer a su comunidad a partir del emprendimiento. En el marco de la celebración del Día Internacional de la Concientización del Autismo, que se celebra el 2 de abril, las instalaciones del DIF municipal se iluminaron de azul y permanecerán así durante todo el mes. Esto como símbolo de apoyo y toma de conciencia en torno al trastorno del espectro autista. Vamos a una pausa, regresamos. Siempre es lamentable cuando un medio de comunicación tiene que cerrar, puesto que es el vínculo muchas veces entre la sociedad y en general lo que pasa en una comunidad. El periódico Norte de Ciudad Juárez ha anunciado que su versión impresa dejará de circular, pero aquí lo preocupante es que presuntamente está utilizando como excusa el homicidio de la periodista Miroslava Breach y la deuda que sostiene tanto el gobierno federal como el gobierno municipal y estatal con el periódico Norte.
Desde hace 2 meses aproximadamente, y así lo comenté yo en redes sociales, me fue mostrada la preocupación por parte, la preocupación laboral, por parte de quienes ahí trabajan en el periódico El Norte de Ciudad Juárez, puesto que se había anunciado, cuando menos internamente, que se cerraba el periódico porque no había la solvencia económica. El día de ayer, el director de ese periódico ha dicho que cierra por la falta de seguridad, de garantías hacia sus reporteros después de la muerte de Miroslava Bridge. Lo cierto es que, bueno, ya se había anunciado desde hace 2 meses por la situación económica de este periódico. No tenía anunciantes, no tenía ingresos como los que en un momento dado los convenios de publicidad con César Duarte, y pues ya no tenía la forma de subsistir. Por eso llamó la atención cuando dice, es que cerramos por el homicidio de la compañera Miroslava Bridge, cerramos porque no hay las garantías de seguridad para los reporteros. Pero bueno, los cuestionamientos fueron expresados. Inclusive Fernanda Familiar hace también un comentario diciendo, bueno, qué horror que se utilice en un momento dado la muerte de una periodista para justificar el cierre de un periódico que ya estaba anunciado que lo haría desde 2 meses antes. En fin, aquí está la información. El periódico impreso El Norte de Juárez cerró sus puertas. Esto lo dio a conocer el propietario del diario, Óscar Cantú, quien aseguró que no existen las garantías de seguridad para ejercer el periodismo crítico. Esto a raíz del reciente asesinato de su colaboradora Miroslava Bridge, quien fue asesinada el pasado 23 de marzo. Sin embargo, las reacciones no fueron del todo positivas, pues se cuestionó el por qué El Norte de Juárez utilizaba la muerte de la periodista para justificar el cierre del impreso, siendo que 2 meses antes, el mismo director del Norte de Juárez, Óscar Cantú, dio a conocer el cierre del periódico derivado del alto costo de impresión, situación que se le dio a conocer también a los empleados. Incongruente es entonces que se quiera sacar ventaja de la lamentable muerte de Miroslava Bridge y a la vez se acuse a los 3 niveles de gobierno de ser los culpables por la falta de solvencia económica para seguir manteniendo vigente el medio de comunicación al no renovar los contratos de publicidad gubernamental. Las agresiones mortales, así como la impunidad contra los periodistas, han quedado en evidencia, impidiéndonos continuar libremente con nuestro trabajo, fueron las palabras textuales de Óscar Cantú. Lo mismo que generó réplicas de inmediato, tal y como la que hizo el mismo director del Canal 28 a través de sus redes sociales, en donde también confirmó que el cierre del Norte de Juárez nada tenía que ver con el asesinato de Miroslava Bridge. Para ABC Noticias, Óscar Márquez. Gracias por haberme acompañado en esta emisión de ABC Noticias. Hasta mañana.